Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí sí creo, ¿eh? Es impresionante. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Me podrían decir si se escucha? No hay audio. Ahí me parece que se activó. Bueno, mejor. Somos un poquito más. Muchas gracias, Renzo. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Lo que les estaba explicando. Justamente, miren lo que son las esfinges. Bueno, les está explicando que cuando cualquiera de nosotros, yo o vos, cualquiera de nosotros, pone ante el universo algo que le parece valioso, algo que le parece importante, esas energías densas, ¿sí? De los no quiero, no puedo, no tengo, que están dando vueltas por el aire, ¿sí? Por nuestro ambiente, es como que se ponen negativas, ¿sí? Y de alguna manera. Se corta internet, hay problemas de algún tipo, pareciera que algo nos dijera no lo hagas, ¿sí? Bueno, bienvenido Fernando, bienvenido Clemencia, Estela Maris, bienvenidos a todos los que se están sumando hasta ahora tan tempranito. Un honor, la verdad. Bueno, entonces les comentaba que en pocas horas va a jugar. Boca River, River Boca. ¿Quiénes son? Son dos equipos de fútbol que en un país como Argentina, que es de donde son estos equipos, son rivales de siempre, son esos típicos rivales, ¿sí? En Argentina, un Boca River, River Boca, es como si, bienvenida Nati, es como si. En realidad hubiera un montón de cosas más en juego, no solamente un partido de fútbol, ¿sí? Y lo que les decía es exactamente de para qué les puede interesar a cualquier persona del mundo, no solamente de Argentina, a cualquier persona del mundo, para qué le puede servir agarrar y ver, entender qué está en juego en un acontecimiento como un partido de fútbol. ¿Por qué? ¿Para qué? Y es justamente para utilizar toda esta energía a favor. ¿A favor de qué? A favor de nuestra propia vida. Tenemos que comprender que siempre que hay un acontecimiento en el plano real donde se moviliza mucha gente, donde la gente, ustedes piensen que. Ahora toda Argentina va a estar en vilo, como se dice, a la perspectiva de lo que va, de lo que va a suceder hoy, ¿sí? Pero ya es desde antes del partido. El antes, el durante y el después. Usted imagínense tantas personas pensando, emitiendo frecuencias de lo que puede pasar si gana Boca, si gana River, si no gana Boca, si no gana River. ¿Qué va a pasar con ese que te va a cargar? Porque acá en Argentina somos muchos de hacer memes y de burlarse. Es algo popular, ¿sí? Incluso el imaginario que hay a nivel popular. ¿Qué hacen los de Boca si gana River? Me voy a vivir a otro lado y viceversa, ¿sí? Esto es más imaginario que otra cuestión. Si bien. Es lindo, no me parece mal ser seguidor de un equipo de fútbol. Lo que quiero plantearte es justamente la oportunidad de que aproveches esta energía que está en juego. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir, ¿por qué te puede interesar? ¿Por qué te tiene que interesar? Porque cuando hay un acontecimiento con demasiada gente, que demasiada gente lleva la atención hacia un lugar. Van a surgir todos esos mitos que a nivel simbólico, ahora voy a explicarte bien, que a nivel simbólico están en juego en el mundo. En cualquier acontecimiento de este calibre, no importa que sea un mundial de algo, unas olimpiadas, un enfrentamiento a nivel social, político, económico. Cuando es de a gran escala de personas,
Siempre, ¿sí? Vos podés leer qué hay en juego, cuáles son esas energías que están ahí en pugna, cuáles son esas energías que están ahí luchando. ¿Para qué? Para que conozcas tanto un lado como el otro de esas energías. ¿Para qué? Para que sepas qué vas a utilizar y no permitas que la energía contraria te venza. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de la vida cotidiana, tu día a día. Bienvenida Alma, mi oficina virtual, Nati, bueno, bienvenida a todos los que se sigan sumando. Muchísimas gracias por acompañarme, es un honor, pero una responsabilidad también. Entonces, habiendo dicho esto y que este programa quiero que te sirva, ¿sí? Todo lo que vas a recorrer ahora, antes, durante y después del partido Boca River, ¿sí? Me encantaría que vuelvas en el después y de acuerdo a quien haya ganado, vuelvas a ver el programa y diga, ah, Gabriela dijo que si ganaba Boca o si ganaba River, hiciera o tuviera en cuenta ciertas energías. Espero que lo hagas, porque es lo que va a hacer que lo utilices en tu vida. Vamos allá, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué mitos pueden estar simbolizados a través de este partido Boca River? ¿Sí? Para entender esto, voy a tratar de ser lo más explícita posible. Ahora, si digo alguna palabra que no comprenden o que es muy de Argentina y hay otro que no entiende mucho, ¿sí? Si no entienden mucho, por favor, me lo escriben, ¿sí? No tengo ningún tipo de problemas en tratar de buscar palabras que se entiendan mejor. Bueno, vamos allá entonces. Para generar esta realidad, vos, yo, Boca, River, un país, no importa qué escala, se forma la realidad de acuerdo a tres registros diferentes. Esos registros son un plano simbólico, algo simbólico, algo que está a nivel inconsciente, que ni siquiera sabemos que está ahí, pero créanme que está. ¿Sí? Cuando hablamos de inconsciente, cuando hablamos de subconsciente, cuando decimos ¿quién va a ganar? Acá hay mucha ansiedad. Ahora, voy avisando por las dudas que un oráculo no sería muy serio si yo digo va a ganar tal, ¿sí? El que está acá, que sea para aprovechar estas energías, ¿sí? Bueno, ahora voy a dar mi opinión de quién creo que tiene más o menos posibilidades, que eso es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, está el plano simbólico, que es a nivel inconsciente, luego está el plano imaginario, que es a nivel, podríamos decir, subconsciente, porque el plano imaginario, si nos ponemos a evaluar un poquito, lo alcanzamos a comprender. Necesitamos dedicarle tiempo para entenderlo. Y luego está el plano denso, el plano en lo real, como es en este caso este programa, como es en este caso el partido de fútbol en sí. Los seres humanos solamente vemos el plano denso, el plano denso, el plano en lo real. Por ejemplo, ahora va a haber un partido de fútbol. ¿Quién va a ganar? ¿Boca o River? Uno tiene que ganar. ¿Y qué pasa con el otro? Eso es todo lo que vemos. Pero si ponemos esa lupa, esa conciencia a nuestro favor, de que gane quien gane, vamos a crecer. Porque vamos a estar evaluando lo que tenemos que evaluar y aplicando a nuestra vida, ¿sí? Ahí es independiente toda la consecuencia que es esto real. Ahí tenemos que ir a los otros registros. Vamos a ver, el registro más denso, ya les dije, es el plano real. Y el registro más sutil, eso que tenemos que ahondar mucho para abarcar ese inconsciente colectivo, donde estoy diciendo yo que están esos mitos, ese es muy sutil, está a nivel inconsciente. Ahora, hay un registro medio, es el imaginario, es lo que yo me imagino que va a suceder de eso. Acá ya estaba viendo que la copa se queda en la cancha,
para hinchas de River, ¿sí? Acá un hincha de Boca, acá como con mucha energía, como siempre, diciendo, bueno, me hago un tatuaje si gana Boca. Todo esto, ¿sí? Nos está marcando un plano imaginario, es lo que yo deseo, es lo que yo siento, pero es consciente, ¿sí? Entonces, estos tres registros son los que tenemos que evaluar cada vez que... Sí, ahí va Nati, ahí lo explico, ¿sí? Bien, estos tres registros son los tres ingredientes que tenemos que analizar cada vez que querramos usar un acontecimiento, no solamente el Boca River, cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a ver, analizando, ¿sí? Hay algo, aunque nosotros veamos ahora el que vaya a ver un partido y no vea más que un partido de fútbol que se esté jugando, hay muchas cuestiones que empezaron a decantar por esos otros registros, ¿sí? Hace rato que se viene gestando quién va a ser, hacia dónde está la tendencia de quién va a ganar esta Copa Libertadores, ¿sí? Esta Copa Libertadores, desde ya la palabra escrita, no está hablando ya de libertad. La palabra libertad resuena en nuestros inconscientes, ¿sí? Y como sabemos, todos queremos libertad. Libertad económica, libertad con la pareja, libertad con los hijos, libertad con el país, libertad en todo sentido. Pero una vez que la tenemos, no sabemos qué hacer bien con esa libertad. Ahí ya decimos, bueno, decime ahora qué hago, ¿sí? Bueno, acá estaba preguntando Nati, que te lo agradezco, ¿dónde se juega? El partido de ida fue en la Bombonera, que es la cancha de Boca, ¿sí? Ahí salieron empatados. Ahí he hecho mi lectura también, si alguien lo ha visto. Pero había otros mitos en juego, ¿sí? En ese momento la lectura fue exacta, para mí fue exacta, y fue una lucha de titanes, ¿sí? Uno y empató el otro, 1-1, 2-1 y 2-2. Y así quedó como dos equipos realmente que tienen mucha garra, que tienen mucha importancia. Ya les digo, no solamente a nivel Argentina, sino en lo que nos está representando ese Boca River. Ese Boca River nos está representando para nuestras vidas todas esas rivalidades que tenemos, ¿sí? Lo que queremos y lo que no queremos, si somos de algún partidario de algún, como es este partido de fútbol, como es por ejemplo la política, lo mismo, ¿sí? Siempre llega un momento donde esa rivalidad está allí. Bien, ahora juegan la final en la cancha de River, ¿sí? La final, la vuelta, esa vuelta que da el ganador, que tanto miedo le tiene el equipo. El otro equipo se va a dar en cancha de River. Para River, ganando la Copa, dar la vuelta en su cancha va a ser fabuloso, ¿sí? Y para Boca, dar la vuelta en la cancha de River, imagínense, ¿no? En el lugar de en la casa contraria, también, es un éxtasis, ¿sí? Bueno, es más, sé que habrá alguno que sepa mucho más de fútbol que yo. ¿Sí? Y ahí les van a contar qué Boca tiene más copas, por ahí un montón de cuestiones, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál era el mito? ¿Sí? ¿Cuál era el mito que estaba en juego a la ida, en ese Boca River de ida, en el primer partido? Los mitos se ponen en juego a nivel simbólico. El nivel simbólico es el más fuerte de los tres, es el que más energía tiene. ¿Por qué? Porque es a nivel inconsciente colectivo. Esos jugadores, el técnico, ¿cómo se le dicen? Referís, árbitros, esos que dicen sí, no, saca tarjetas, ya están, ¿sí? Orientados a un lado o a otro inconscientemente por estas fuerzas mitológicas, ¿sí? Independientemente de cuán buen jugador, técnico, arquero, árbitro sea. Puede poner lo mejor de sí mismo, pero hay algo a nivel inconsciente que los manipula, como a todos nosotros, porque tenemos un inconsciente. ¿Sí? Francisco, no estamos hablando de fútbol. Quédate un ratito más
Y escuchá, es aprovechar esa energía, ¿sí? Bueno, entonces, vamos allí. A nivel simbólico, y aprovechando esto que pone acá Francisco Rodríguez, ¿sí? Recuerden que en cada ocasión donde se junta mucha gente, una manifestación, un partido de algo, de algún deporte, algo religioso, algo político, no importa en qué, siempre va a estar manipulado anteriormente con esos mitos que van a ser más fuerte con el momento de la humanidad. Y, ya les dije, a nivel inconsciente, va a arrastrar, ¿sí? Esas tendencias de quién puede llegar a ganar o quién puede llegar a perder. ¿Qué pasa allá en Argentina? De todo está pasando acá en Argentina, Eric. Argentina está movilizada por este acontecimiento, ¿sí? Está movilizada y todo el mundo está en guerra campal, uno contra otros. Entonces, para ir rápidamente a los mitos. ¿Cuándo jugó el partido de ida, ese Boca-River en la Bombonera? Tal cual se había predicho, iba a haber un poco más de tendencia hacia Boca por el mito en juego en ese momento. ¿Sí? Boca, si bien jugó bien, pero no logró sostener toda esa energía que tenía, porque la verdad que lo tendría que haber ganado de acuerdo a las energías que estaban en juego. ¿Sí? Pero sin embargo, se ha sostenido una real, como dijimos, una guerra de titanes, ¿está bien? Para definirse ahora. En ese momento se hablaba de la rosa. Y se hablaba del gallo. El gallo representando a toda esa imposición a nivel reglamentaria que se hizo en un determinado momento en todo lo que fue Europa, ¿sí? Con el advenimiento de fue cuando Carlomagno empieza, ¿sí? A instalarse en toda Europa y pide, ¿sí? Le pide ayuda a la iglesia. Cuando le pide ayuda a la iglesia, ¿sí? Le pide ayuda a la iglesia, toda esa fuerza de la iglesia católica pasa a favor de lo que sería Carlomagno y el poder. Y ahí se mezclan las cosas. Ahí es donde aparece el gallo. Si alguien quiere averiguar de qué está hablando, bienvenido Raúl, muchas gracias. Si alguien quiere averiguar de qué estoy hablando. Si alguien quiere revisar un poco más el mito, la rosa y el gallo, los merovingios y los francos, hay muchos programas acá en la Caja de Pandora que estoy seguro que recorren la historia y que es muy, muy importante. Créanme que es importante. ¿Por qué? Porque todo está, no es exactamente que tengas que volcarte hacia la rosa o hacia el gallo. El tema es que si está más fuerte el gallo, va a estar más fuerte todo lo que es reglamentario, todo lo que esté impuesto desde afuera. Y por lo tanto, lo que te conviene hacer es tener legalmente todo, todo en orden, para no tener problemas en tu vida. Si está, sin embargo, la rosa, ¿no? Como un resurgimiento de Cristo, de todo eso oculto, eso es la rosa, no es ni más ni bien que otro mito, pero simplemente lo que te conviene es directamente todo lo nuevo, todo lo que tiene que ver con lo propio, ¿sí? Tratar de separarte un poco de todo lo cotidiano, de todo lo que se repite siempre. Pero esto era lo que estaba en juego en el Boca-River de ida. Vamos a ver ahora qué es lo que les interesa a todos, quiero creer. ¿Cuáles son esas, desde lo simbólico, cuáles son esas energías que están en juego, van a estar en juego en unas horitas en el Boca River y están en tu vida, ahora mismo, y vas a poder aprovechar, si podés anudar todo esto, en tu vida diaria, antes, durante y después? Bien. El mito que está en juego, sobre todo a nivel occidental, es el mito de las Amazonas. Repito, el mito de las Amazonas. ¿Qué será esto del mito de las Amazonas? Si pensamos en las Amazonas, pensamos en mujeres guerreras,
en mujeres que eran guerreras, que se sacaban un pecho para poder disparar sus flechas. Pero esto es más que los mitos. Algunos dicen que existieron, otros dicen que no existieron. En realidad no importa. Gente, no importa. El inconsciente no le importa. Más que no importarle, el inconsciente no sabe si es real o si es un mito inventado. El inconsciente cree en eso. Por lo tanto, ¿desde dónde tenemos que ver este mito de las Amazonas? Lo tenemos que ver porque a nivel social es bastante grave para no considerarlo. Más que mujeres en contra de, hay un polo en contra de otro polo. Nosotros sabemos que en la vida diaria, nuestra vida diaria está llena de polos, ¿sí? Lo que me gusta, lo que no me gusta. La política y la no política. El día y la noche, lo femenino y lo masculino. Entonces, estamos siempre, nuestras energías están siempre tironeadas de un lado y del otro, porque esta dimensión, esta tercera dimensión, que ya nosotros estamos hablando de lo denso, le estoy hablando de lo denso en la vida cotidiana, siempre va a haber dualidad. Por lo tanto, el problema no es quitar la dualidad o sacarla, la dualidad. El tema es qué hacemos nosotros con esos. Genial, Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo dice un polo desplazando al otro. Claro que sí. Si prestan atención, ya hace años, ¿sí? Si empiezan a observarlo, miren cada vez que hay elecciones, casi siempre decanta en dos equipos, ¿sí? En dos partidos, uno en contra del otro. No es que uno va a decir, hay, por ejemplo, en política, veo lo que ofrece este, cómo le va a dar respuesta, y qué es lo que va a hacer por los pobres, por esto, por lo otro. No, ahora directamente es una guerra campal uno contra el otro. ¿Sí? Se ha estado viendo siempre en religión, los que están a favor de los que están en contra. Se está viendo cosas desde horribles en el mundo, ¿sí? O sea, todo cada vez se polariza más. En Argentina, ¿sí? Con todo el tema de hace unos meses, del aborto, de la ley del aborto, bueno, ha sido una batalla campal, como es ahora el Boca River, bueno, ha sido exactamente igual con los que estaban a favor y los que estaban en contra del aborto, ¿sí? Y como siempre digo, no pasa por estar en favor o en contra. A vos no te va a servir ni estar a favor ni estar en contra. Lo que te va a servir es evaluar qué está en juego y no permitir que esas energías te trastoquen la vida, te lleven a perder todo eso que estás logrando. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás logrando? Tranquilidad, felicidad, armonía en tu vida. Es lo que todos necesitamos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, volvamos a este mito. Si el mito de las Amazonas, el mito de un polo contra otro, pues las Amazonas podrían ser, o sea, en este caso podría ser también, las Amazonas tienen todo este tema de que son mujeres, ¿sí? Pero no es las mujeres contra los hombres, como en el caso este, ¿no? No es exactamente la mujer contra los hombres, es un polo frente a otro polo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si vos te guste o no te guste el fútbol, sobre todo si estás en Argentina? ¿Sí? Pero no importa dónde estás. ¿Qué es lo que sucede? Al haber tanta gente movilizada, un equipo en contra del otro equipo, ¿sí? En tu vida, todos los que están en contra tuyo es como que es peor, se va a afianzar. Si alguien te odia, te va a odiar más. Si alguien te ama, te va a amar más. ¿Sí? Todo se hace más intenso. Es como que se van a quedar polo, bueno, malo, lindo, feo. Todos estos años han sido así, cada vez más y más, más intensos un polo del otro. Bien. Entonces, lo primero que podemos evaluar acá es justamente cómo estás polarizando tu vida. ¿Dónde están esos polos que te están impidiendo mantener tu vida armonizada? ¿Sí? Y como no podría ser de otra cosa, a nivel simbólico, alguien podría decir,
Gaby, la lectura que estás por hacer, es así tal cual, y para mí, la lectura, desde la enseñanza, desde el hermetismo, uno lee señales, ¿sí? No es que yo me lo invento, uno lee las señales. Todo parece indicar, ¿sí? Que como yo les dije de entrada, Boca en el primer partido estaba representando simbólicamente, aunque los jugadores, ni el técnico, ni los hinchas lo supieran. Boca estaba representando la rosa, los merovingios, y River estaba representando el gallo, los francos, que fueron los que ganaron antes, ¿sí? Y que iba a haber esos nombres, iban a estar en juego, y que ese arquero, Rossi en ese caso, salvó y ayudó muchísimo a Boca por justamente tener esos sonidos. Hoy en día, ¿cómo está representado? ¿Sí? Esta es la apuesta en este Boca River. Bien, todo parece indicar. Ahora voy a hablar rápidamente de lo que es como símbolo el Boca River. Gente, no hay uno mejor, no hay uno peor. Hay identidades, hay personalidades marcadas. Estamos ante un River, los dos son excelentes equipos. Si no, no estarían aquí, ¿sí? Entonces, tenemos a un River con un fútbol excelente. Y tenemos a un Boca bastante cambiante, ¿sí? Con buen fútbol, pero un fútbol más orientado al corazón, ¿sí? Tenemos un River más orientado al cerebro. A nivel táctico, obviamente, lo reconozco. Sé que a nivel táctica, a nivel estrategia, a nivel orden incluso, River siempre tiene como una personalidad muy diferente. El River tiene un juego bonito, ¿sí? Con Boca siempre puede existir la sorpresa. Boca te puede sorprender, ¿sí? En cualquier momento. Y esto pone muy nervioso al otro polo. Entonces, voy a anudarlo acá con la Rueda del Logos. La Rueda del Logos es un oráculo que se ha generado en la escuela ética, pero es para toda la humanidad. ¿Qué es lo que lee? Las energías en juego. Y mis aliados han hecho lecturas y siempre ha salido el aire. ¿Por qué el aire? El aire es un elemento que se relaciona con el pensamiento. Ponete a observar tus pensamientos, tus ideas. Son aire, ¿sí? Por lo tanto, en este partido, lo que va a estar en juego sobre todo va a ser el pensamiento. Y si digo pensamiento, estoy hablando de estrategia. ¿En quiénes? En todos. Antes, durante y después. O sea que un factor clave para determinar quién va a ganar es toda esa concentración que hace el equipo anteriormente. ¿Sí? Bien. En tu vida diaria, ¿dónde haces la concentración? No pienses que lo hace solamente el equipo de fútbol. Cada vez que vos tenés que hacer algo en tu vida, ¿sí? Cada vez que tenés que encontrarte con alguien que es muy importante para vos, ya sea un trabajo, ya sea en el aspecto amor, ya sea, no importa en qué. ¿Qué haces? ¿Qué te pensás que haces antes de ir? Alineás, te concentrás igual que los jugadores. Entonces, esto te está diciendo este partido que, ojo, cada vez que vayas a ese partido, ¿sí? Cada vez que vayas a ese enfrentamiento, porque depende mucho en estos años, en esta época, en esa concentración, ¿dónde va a estar tu mente antes de ir allí? Y la mente, este aire, durante el partido, ¿dónde va a estar puesta? ¿Y cuán ordenada va a tener, ¿sí? Va a tener el jugador en ese momento su mente? Porque ¿qué pasa si está pensando en otra cosa? Si está nervioso, la estrategia no va a surgir, ¿sí? Y después del partido, gane quien gane, ¿dónde va a estar el aire? Y en toda esa tortura que se va a hacer mentalmente, el que pierda, ¿sí? Entonces, todo este tipo de energías se manejan en todo acontecimiento. Muchísimas gracias, Fernando, por todas las aclaraciones. ¿Sí? Entonces, lean lo que están escribiendo ahí porque la verdad que es fantástico, ¿sí? Bueno,
Entonces, a nivel simbólico, vamos a tener que registrar, ¿sí? De alguna manera, esta polaridad que está dado por este mito de las Amazonas, que es un polo frente a otro. Las Amazonas son mujeres que van a descartar a los hombres, pero si lo doy vueltas, podría ser hombres que quieren descartar a las mujeres. Acá sería Boca tratando de descartar a River, River tratando de descartar a Boca, los radicales tratando de descartar a los justicialistas, los justicialistas tratando de descartar, y así en tu vida. La mujer tratando de descartar al marido y el marido tratando de descartar a la mujer. La madre al hijo, el hijo a la madre. Los padres a... ¿Entienden? Esta es la polaridad del jefe al empleado, el empleado al jefe. Bien, ha llegado el momento de que vos decidas qué haces con esas energías. Vamos allí. Si hacemos una lectura, como yo les estaba explicando anteriormente, hay una de estas energías, ¿sí?, que es más parecida a la energía femenina, no de mujer, energía femenina. Y hay una de estas energías que genera estos polos que es más similar a la masculina. Vamos a evaluarlo. La energía masculina en cada uno de nosotros, primero repito, ya lo he explicado en otros programas, pero por las dudas, no hayas estado allí, te explico que, seas hombre, seas mujer, todos tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se va a encargar de la creatividad, de todo lo nuevo, la dirección, dirigirme hacia a lo que quiero, ¿sí? Ponerle el pecho, como se dice, ¿no? Dirigirme, la meta, el propósito. Eso es, a ver, la meta, el propósito es una dirección. La dirección necesita racionalidad, necesita cerebro. Esa parte del cerebro está en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y luego el hemisferio derecho está la creatividad, los colores, el amor, la armonía, todo lo que fluye y no tiene límites. Eso es energía femenina. Piensen cómo ama una madre a un hijo, ¿sí? Una madre ampara, le da cariño, le da cariño, le da abrigo, le da alimento, ¿sí? ¿No haces lo mismo independientemente si sos hombre o mujer? ¿No haces lo mismo si tenés una mascota? ¿No haces lo mismo con...? O sea, uno mismo debería desarrollar esas energías femeninas en uno mismo. Cada vez que vos te cuidás, cada vez que te higienizás, cada vez que te das a vos mismo ese cariño, estás desarrollando la energía femenina. ¿Sí? La pupila del todo, qué genio. Me hace reír mucho. Uno será el mellizo cubierto. Qué divino. Lean este chat que queda grabado. Es maravilloso. Bueno. Entonces, volvemos aquí, ¿sí? La energía femenina en cada uno de nosotros es cuando uno expande algo. No dirección, sino expansión. Todo crece por dentro, ¿no? Eso es energía femenina porque es creatividad, ¿sí? Gracias a vos. Un beso a vos. Bueno, y ¿sí?, la energía masculina, que es el hemisferio izquierdo, es toda la dirección que tenemos, las reglas. Bien, si vamos a ver energía masculina y energía femenina, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, lo que vamos a decir, esto lo tenemos todos, no importa si somos hombres o mujeres, ¿no? No importa antes, durante o después del partido, estas energías van a estar en juego. Bien, ¿hay alguno que tenga... A ver, la energía femenina, si nosotros decimos corazón y cerebro, ¿no? Razón, inteligencia y amor. Bien, si estás en Argentina, o si te gusta el fútbol, o si has evaluado las personalidades del Boca River, queda muy, muy claro que si tenemos que definir a uno, ¿no? Con el que más tiene, obviamente que todos tienen de los dos, el que más tiene es River. Tiene más inteligencia, tiene más razón, tiene más energía masculina. Ahora lo voy a explicar, ¿sí? Desde este sentido, más hemisferio izquierdo. Boca tiene más hemisferio derecho, en lo que tiene que ver con emoción, ¿no? Toda la emoción puesta en juego. Entonces, tenemos como el tarot, ¿sí? Que lo explican muy bien muchos. Tenemos como dos polos, ¿no? Ese hemisferio derecho por un lado, hemisferio izquierdo por otro. Bien, entonces,
¿Esto desde qué plano es? ¿Simbólico, imaginario o real? Es desde el plano simbólico. Boca, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, ¿sí? Está encarnando esas energías de hemisferio derecho, ¿sí? Está encarnando ese polo. ¿Por qué? Porque es impredecible. Porque un boca es impredecible, porque no está, esa regla no está muy clara. Cambian los delanteros, cambia el formato. No es exacto. Miren, yo no entiendo mucho de fútbol, sin embargo, lo puedo ver a eso. No hace falta entender de fútbol para ver eso, ¿sí? Es más impredecible, es más corazón, es más pasión. Es para adelante con lo que tengan, ¿sí? Ahora, boca. ¿Quiere decir que no tiene inteligencia? No, no quiere decir eso, ¿sí? Pero las energías más fuertes en ese boca están por el hemisferio derecho, energías femeninas. Vamos al River. El River, si alguien ve el recorrido de este River, el tipo de juego, lo que es el técnico, ¿sí? En River uno sabe siempre quiénes van a jugar, cómo va a ser el juego. Esas reglas ya están. Que el hincha de River siempre te dice con mucho orgullo, ¿no? Ese juego bonito, te dicen ellos, ¿no? Está como todo clarito, quién está antes, quién está después. Difícilmente te sorprenda un River, ¿sí? River puede jugar excelente o puede jugar bien, pero uno ya sabe, es muy raro que se desarticule, pierda esa estructura y ¡guau! Y haga algo demasiado creativo, ¿no? O algo que te sorprenda, o que entre el hincha de River, wow, así, ¿no? Como muy apasionado, así, de la nada. El hincha, sí, el jugador muy raro. ¿Por qué? Porque son energías diferentes, porque estas energías tienen que ver con cómo se generaron a nivel simbólico estos equipos, desde siempre, desde que se generaron, no de ahora, ¿sí? Muy bien. Entonces, no hay algo bueno o malo, no hay algo mejor o peor. Esto es desde el plano simbólico. Es lo que tenemos que. No es malo para el juego ser tan previsible, dice. Y en realidad, no lo sé, ¿sí? En realidad no es malo estar. Ahí Nati pregunta, no es malo ser previsible. Claro, es malo para el otro que puede verlo, ¿sí? La estrategia. Pero si ustedes dicen, un equipo que es completo tiene que tener ambas energías, tiene que tener bien claro, claridad en el juego. Un fútbol bien con las ubicaciones, que esté todo perfecto, y también tener ese sentido lo impredecible para sorprender al enemigo, al otro, ¿sí? Por lo tanto, tienen que estar ambas. Eso es lo que va a hacer que alguien gane. Justamente. Mira, me da el pie, Nati. Muchísimas gracias. Estar muy inspirados en el chat, ¿sí? Muy bien, Nati. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo vas a aprovechar vos estas energías a favor? ¿Sí? Independientemente de quién gane, en tu vida diaria vos tenés que tener un orden. La razón, la inteligencia es necesaria en nuestra vida, pero también tenés que romper paradigmas, también tenés que dirigirte a lo nuevo para crecer. Porque si no, todo sería siempre igual. ¿Sí? La energía femenina viene a romper las cosas. Y si no, miren a alguien, a un hombre, por ejemplo, que está solo, un hombre que está solo, no tiene pareja hace mucho, se pone de novio y empezó, la mujer entra a la vida y le cambia todo. Empezó a trastocarle todo en la vida. No sé si mejor o peor, pero que cambia, cambia. ¿Sí? Entonces, estas energías son las que tenemos que integrar. Si nosotros vemos que la polarización está afuera, y que inconscientemente vamos a desarrollar más polaridad, no están mal los polos. Amemos, vamos a integrar ese polo femenino y el masculino en cada uno de nosotros. No es yo mujer con un hombre, el hombre con una mujer. No, no es eso, es de lo real. Esto es a nivel simbólico, por lo tanto, integrar. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Ante cualquier cuestión en nuestra vida, vamos a ver. ¿Cómo está la razón, la inteligencia? ¿Cuán ordenado? ¿Qué orden ponemos? Voy a hablar ahora, esto lo voy a hacer ahora, esto después. Cuanta mayor anticipación tengas, mejor te va a ir. No es lo mismo anticiparte y ver todas las diferentes cuestiones que te pueden pasar,
¿Sí? No es lo mismo ver si está todo nublado, si está por largar a llover, si llevas un paraguas o si no lo llevas. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese polo masculino, esa dirección la tenemos que tener. Si nosotros no tenemos dirección en la vida, estamos así, ah, muy bonito, pero no crecemos. Entonces, para crecer hace falta la combinación de ambas energías. Y por la parte femenina, lo que no tiene esa energía femenina, tampoco, no hay creatividad, no hay lo nuevo. ¿Sí? Entonces, desde la parte simbólica, es esto. El registro imaginario que está en el medio del simbólico y el real, ¿qué es? El registro imaginario es todo lo que vivimos cotidianamente. Es todo lo que vivimos, lo que imaginamos, es pura imaginación lo que sentimos, ese hincha eufórico, va a ganar Boca, va a ganar River, este es mejor, este no es peor. Son esas peleas cotidianas que tenemos, ¿sí? Con cualquiera. ¿Vieron cuando uno se pone desde un polo y va en contra del otro? Es lo imaginario, es toda la emoción puesta ahí. Pero si vos ves, es pura cáscara, como decimos, ¿sí? Entonces, en cada acontecimiento siempre hay una parte simbólica, o sea, es inconsciente manejado por esos símbolos, esos mitos que no somos conscientes casi, casi nunca, ¿sí? Por eso siempre se dice, evalúa, evalúa, mirá lo que le está pasando al otro y decir, que eso no me afecte. Es importante, ¿sí? Que no afecte a mi familia, a mi negocio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta todos entonces? Que no quede polarizada nuestra vida, que no haya conflicto entre polaridades. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente ya está manipulado de esa manera. ¿Sí? Entonces es una forma de aprovechar esta energía, antes, durante y después del partido. ¿Está bien? Bien. El plano imaginario, ya les dije, es toda la emocionalidad. Acá ya hay una guerra campal, porque todo lo que es imaginario, depende de la creatividad de cada quien. ¿Sí? Y vamos al plano real. El plano real. ¿Qué es lo importante? ¿Qué va a definir en el plano real? ¿Sí? Que vos alcances eso que querés, esa meta, ese nuevo trabajo, esa pareja, todo eso que querés vos y que Boca, River, ganen el partido de hoy, ¿sí? Ganen esa copa. Muy bien. En el plano real, en el plano denso, lo que importa es la conexión. La integración tiene que ver con conectar un polo con otro. Entonces, cuando hablo de conexión, estoy hablando de ¿cuál es la forma de comunicarnos que tenemos todos? La información. Yo me estoy comunicando con ustedes, estoy dando una información, ustedes la reciben o la rechazan, pero hay un contacto entre nosotros. Los que escriben en el chat también le escriben a los otros que están en el chat, a los que lo van a ver después, se conectan conmigo, se conectan con la caja de Pandora, ¿sí? Nosotros nos conectamos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que puede definir que el partido se vaya más para Boca, más para River, o en tu caso, más para lo femenino, más para lo masculino? Bien. Lo que va a definir en el caso de estos equipos va a ser cuán conectados están, o sea, cuánto es la comunicación entre el técnico y los jugadores. Entre los jugadores entre sí, ¿sí? ¿Cuál es la comunicación que tiene el equipo con el contrario? Porque vos lo podés ver como un contrario neutral. Tengo que ganar el partido y listo, ¿sí? No, el de Boca sentir que es el de River y los tiene que destruir, y el de River sentir que es el de Boca, ¿por qué? Porque el que no esté en su foco a nivel simbólico, centrado, teniendo en cuenta estas energías integradas, ese imaginario se va a desbordar. ¿Qué quiere decir que se va a desbordar? Se va a poner ansioso, nervioso, y la emoción dice energía en movimiento. Cada vez que nosotros dejamos a nuestra imaginación y a nuestra energía, ¿sí? Que haga lo que quiera, nos da ansiedad, nos da tristeza, nos dan emociones, sensaciones, reacciones, y eso impide que hagamos lo que tenemos que hacer. Está el plano simbólico y está el plano real. Lo que está en el medio es el imaginario. Ese imaginario es el que tenemos que controlar. ¿Qué quiere decir controlar el imaginario? Controlar qué estoy sintiendo. Si, por ejemplo,
Alguien en un partido de fútbol, ¿sí? Se detecta nervioso, con mucho miedo, tiene que aparatar ese miedo, porque está jugando una final, ¿sí? Entonces, ¿hay algo como para asegurar quiénes van a sostenerse más integrados? Los de Boca, los de River, uno en un tiempo, el otro en otro, van a penales, como me dicen muchos. No lo sé. El tema es que las cartas ya están echadas. Ya están echadas de hace rato, ¿sí? Estas energías ya han sido distribuidas a nivel simbólico. Más allá de lo que haga o deje de hacer el técnico, más allá de las jugadas, más allá de lo que se juegue hoy, más allá de la definición. Ah, bueno, vamos a lo que preguntan. A nivel simbólico, ¿sí? A nivel simbólico, ¿qué pasa? ¿Qué debería hacer Boca para ganar a nivel simbólico? Como Boca ya tiene la energía femenina, ¿sí? Lo que tiene que hacer Boca para ganar esta copa es integrar las energías masculinas. ¿Qué es en este caso las energías masculinas? Pasándolo al nivel partido, equipo de fútbol, es respetar los referentes. ¿Qué son los referentes? Respetar las reglas del juego, el juego claro, el juego limpio, esa estrategia que les dijo el mellizo o el técnico, ¿sí? Esa estrategia, porque ya tienen lo impredecible. Ahora vamos al juego, a la estructura más racional. Si Boca es más racional, es más calmado. Si tiene más, si pone inteligencia, no tanto corazón ahora, porque ya lo tiene, ¿sí? Si Boca puede enfriar en el sentido de ponerle esa inteligencia que compense, Boca va a tener la ventaja, ¿sí? Boca tiene que demostrar que puede crecer. Para que Boca crezca, para que Boca salga de la zona de confort, ahora vamos a River, aguántenme. Un segundito, para que Boca pueda ganar esa Copa Libertadores, ¿sí? Y si vos sos de esta personalidad donde estás más para el lado femenino y te falta dirección y te falta orden en tu vida y te falta todo lo que tiene que ver con esa inteligencia y tu vida está como caótica, sos muy emocional, muy intenso, hacé lo que tiene que hacer Boca, ¿sí? Implementa orden, referente. ¿Qué quiere decir orden referente? Ponete límites, lo que sí, lo que no. ¿Qué te vas a permitir y qué no te vas a permitir de ahora en más? Y así vas a usar todas estas energías a tu favor. Entonces, la energía masculina en cada uno, manifestada en este caso en la zona de crecimiento de Boca. ¿Dónde va a crecer Boca? Sacarse eso de que Boca es un desastre, siempre tiene suerte y los jugadores de Boca tienen suerte, por eso hacen goles. ¿Sí? Es lo que dicen los otros, ¿no? Boca hace suerte porque quiere suerte. Esto va más allá de la suerte, ¿sí? Esa suerte, lo que le dicen ellos, son energías que se juegan desde otro lugar. Pero a Boca le falta estrategia, fútbol. Le falta referente, le falta seguir la orden del técnico. Le falta respetar el lugar, le falta respetar al contrario. Todo este tipo de cuestiones, le falta respetar al mismo cuerpo. Yo cuando vi el partido de ida, veía el estado físico de los jugadores de Boca y no lo podía creer. Se iban lesionando uno a uno. Uno a uno, se iban lesionando. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Entonces, no hay un respeto por el cuerpo. ¿Está bien? Demasiado estresado ese cuerpo de los jugadores de Boca. Los jugadores de River, sin embargo, se los veía más enteros. ¿Sí? Entonces, si Boca quiere ganar esta copa, ¿sí? Si Boca gana esta copa es porque pudo traspasar ese mito de Boca es toda suerte, Boca no tiene fútbol. Boca tiene que demostrar hoy que claro que tiene fútbol. Boca tiene que demostrar que ha llegado a esta final porque su fútbol es válido. No es igual que el de River, pero es válido. Entonces tiene que aplicar energía masculina porque la femenina ya la tiene. Y impedir que la femenina, que el entusiasmo, el enojo, toda esa emocionalidad surja
y lo sobrepase, porque en ese caso le va a dar ventaja a un River. ¿Sí? Entonces, Boca para ganar, ¿sí? Y to para todos los que somos emocionales, ¿qué aplicamos? Energía masculina. ¿Sí? Respetar las reglas. Lo técnico, al técnico, al árbitro, las reglas, todo lo que se dijo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. ¿Sí? Ahí va a tener ventaja Boca Juniors. Vamos a River. River, habíamos dicho, con algo tan simple como la energía masculina y femenina, ¿sí? River tiene desde lo simbólico toda esta energía masculina, ¿sí? River difícilmente vos digas qué desastre, que alguno se desalineó demasiado y empezó a gritar y se puso nervioso y le pegó a otro. Muy raro, ¿sí? Con los de Boca ya tenemos mucha experiencia. River no. River ya les dije que es ordenado el fútbol, se veste. Uno puede ver incluso estrategias ahí, ¿no? Futbolísticas. Bueno, ¿qué tiene que hacer River si quiere tener la copa? Integrar. Obviamente, como vos, como yo, como cualquier otro, si ya tiene energía masculina y quiere alcanzar algo, ¿qué tiene que integrar? La femenina. ¿Qué tiene que hacer River? Al contrario, River tiene que desestructurarse, River tiene que sorprender. ¿Sí? River tiene que hacer algo diferente, no siempre lo mismo, desestabilizar a Boca. ¿Está bien? Si River juega, mantiene esa energía masculina, pero sí emplea la sorpresa, va a tener a favor, va a integrar y va a ser muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en vos? Si no sos hincha de River, ni de Boca, ni nada por el estilo, vos, no importa hincha de quién, o si estás en otro país y estás viendo, ¿sí? ¿Cómo manejás estas energías y decís, yo quiero usar todo esto a mi favor? Entonces, y me doy cuenta que yo entre. ¿Cómo es alguien de River y alguien de Boca? Y me parece que soy más como de River. ¿Por qué? Porque soy muy racional, siempre en la mente, siempre estoy planificando, planificando y no me puedo soltar, no estoy está abierta a lo nuevo, no, no, no. ¿Sí? Si sos ese tipo de persona, lo contrario, incluí la energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Vamos acá. Permitite romper esa regla. No en el sentido malo, sino permitite lo nuevo. El cambio. Quítate ese miedo al cambio, ¿sí? Y que River, ¿sí? Que River de alguna manera tiene que demostrar que no es eso rígido y si no se le dio de antemano la estrategia, no brilló. ¿Sí? Bueno, entonces hay que. River tiene que desestructurarse y aplicar energía femenina para alcanzar esa copa. Entonces, ambos, Boca y River, tienen que quitarse esos mitos, ¿sí? ¿Cómo? Dándole respuesta a lo que se le juega a cada uno. Vuelvo a repetir, el equipo de River va a tener ventaja, ¿sí? Va a tener ventaja. Y con esto quiero decir que, ¿qué pasa si gana River? Si gana River, vas a tener un mensaje, vas a tener un mensaje vos. ¿Cuál es el mensaje? Si gana River, está diciendo que la energía masculina está por encima de la femenina a nivel social. Por lo tanto, tenés que emplear, ¿cuál? La femenina, ¿sí? Tenés que emplear más energía femenina para que te vaya mejor en la vida. Y si gana Boca, si Boca gana la Copa Libertadores, ¿cuál es el mensaje? Que la energía femenina es la que está más fuerte y que vas a tener que emplear, integrar la energía masculina. Muy bien, no quiero irme demasiado, ¿sí? Para que no se haga tan largo. Ha sido un honor estar aquí, darles este consejo. A ver, independientemente, me iba a poner camiseta, estaba acá, dije de uno de estos dos, después dije, no, esto no es serio, voy a ponerme la de Argentina, pero dije tampoco, porque Caja de Pandora y de gente de un montón de lugares, y si ustedes están viendo que esto no tiene que ver con el fútbol en sí, ¿sí? No tiene tanto que ver con el fútbol. ¿Sí? Bueno, quiero decirles, ¿sí? Que no me voy a quedar, bueno, mucho más ahora. Lo que sí quiero agradecer a esta gente maravillosa que ha estado en el chat. Lean, espero que hayan leído, si estás recorriendo este programa, hayan leído todas las maravillas que te han estado escribiendo, porque cada uno de su lugar ha estado haciendo aportes. No es casual estas personas que están acá. Y bueno,
Y les deseo mucha, mucha suerte. De todas maneras, esta suerte, como quien dice, ya está. Las cartas ya están echadas. Estas energías simbólicas, imaginarias, ya están en juego y en lo real, se van a plasmar. Entonces, usa tu inteligencia. La inteligencia y el amor tienen que estar unidos a integrar gente, a integrar. ¿Qué importa? ¿Qué importa si sos hincha de River y pierden? ¿Qué importa si sos hincha de Boca y pierden? ¿O qué importa si gana el contrario? Lo que importa es que si sos hincha de Boca, gane o pierda, vas a seguir siendo hincha de Boca, porque eso se siente en el corazón. Y lo mismo si sos hincha de River, eso no va a pasar. Saquemos todo ese imaginario de que, ay, parece que se fuera a terminar el mundo. Acá no se termina nada, ¿sí? Entonces, usemos estas energías a favor, porque esto sí nos va a servir, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias a todos los que madrugaron conmigo y ojalá alguien vea el partido, no importa de qué lugares, ¿no? Porque ahí vi, bueno, de varios países. Muchísimas gracias por acompañarme y en realidad ojalá hayan comprendido, gracias a vos, bueno, gracias a todas las cosas bonitas que me escriben, ojalá hayas comprendido de que no se trata de fútbol, ojalá hayas comprendido que no se trata de ir a ver eso social. Siempre que haya un acontecimiento social, te repito, úsalo a tu favor. Tenés la inteligencia para hacerlo. Simplemente tenés que detectar cuál es el mito en juego. Gente, los quiero mucho. Muchísimas gracias por acompañarme y gracias por esa energía tan bonita que me envían siempre. Créanme que me llega. ¿Sí? Bueno. Allí estaré yo mirando el partido y bueno, después nos veremos. Quizás, ¿por qué no? Haciendo un programa, si es que les interesa, me lo dejan dicho, para el después. De acuerdo a quién ganó, también para analizar cuáles son esas energías en juego y cómo las podemos usar a favor. Mucho mejor, ¿sí? Un beso, un abrazo enorme y bueno, está a punto de cumplirse la horita. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos. Chau, chau.